Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, vengo a presentar esta iniciativa con el objeto de que los estados de la Federación puedan obtener mayores recursos por la acción que realicen las personas físicas en materia de pagos por enajenación de bienes, lo cual se traducirá en más y mejores servicios a la población ante el fortalecimiento de la hacienda pública. Poco más de 1.200 millones de pesos que pudieran obtener las entidades de la República. Lo anterior lo manifiesto toda vez que en la actualidad la legislación establece que las personas físicas que enajenen bienes inmuebles consistentes en terrenos o construcciones, siempre y cuando dicha actividad no se constituya en una actividad empresarial recurrente, deberán realizar el pago del impuesto sobre la renta en las oficinas de cada entidad, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida por cada operación. Ese pago es acreditable contra la contribución provisional determinada en el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No obstante, que los controles en el gobierno sea esmerado, no obstante que el gobierno sea esmerado en generar controles para evitar la evasión fiscal, el diseño actual del ordenamiento brinda la oportunidad de no realizar dicha acción, con lo cual se posibilita dicha evasión. Como consecuencia del comportamiento en la captación de dichos recursos, resulta de gran importancia generar el incentivo adecuado en materia de recaudación y control de obligaciones que posibilite una mayor recaudación fiscal, por un lado, y por otro, evitar la evasión. Por ello, la presente iniciativa propone la descentralización fiscal al 100% a favor de las entidades federativas, con el objetivo de que dichos órdenes de gobierno sean la única autoridad competente en materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de este ingreso coordinado, con lo cual se generan los incentivos adecuados para que se fortalezcan sus haciendas públicas y se brinda con mayor claridad a los contribuyentes respecto a sus obligaciones fiscales. Más aún, con el fortalecimiento de la hacienda pública de las entidades federativas, se permitirá a elevar la cantidad y calidad de sus servicios de acuerdo a las necesidades de su población. De esta manera, la posibilidad que se nos presenta hoy de avanzar en el proceso de recaudación financiera hará que la hacienda pública de los estados obtenga mejores y mayores dividendos en beneficio de la sociedad. Por ello, y en virtud de lo aquí expresado, se considera necesario, lo cual es el objetivo de esta iniciativa que presentamos, que le sea transferido en el corto plazo a las entidades federativas la administración del 100% de la recaudación que genere el régimen de enajenación de bienes inmuebles, y no solo la totalidad del 5% que se aplica al procedimiento descrito en el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo que he comentado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionando el artículo 126 bis. El texto se encuentra en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.